manilla. Se aleja como el padre Adán, desnudo y sin pan panilla. ¡Ay, araña! ¡Ay, culebra! ¡Ay, araña! ¡Ay, culebra! Más que vos me hayáis picado, yo no estoy bravo. Soy brujo porque que tengo brisnas de poeta. Y eso no es mío. Eso fue una influencia que vino desde la África lejana, la que yo proclamo, la que yo quiero demasiado. Conozco a todos sus dioses, todos los dioses de allá, ancestrales de allá, de mi África lejana. Sé quién es Changó, quién es Yamayá, quién es Ubatalá. Y toda esa gente mía. Hay cogerlo por aquí. Un armario de tu cueva al aire lo puede estar. Un armario de tu cueva al aire lo puede estar. Un armario de tu cueva al aire lo puede sacar. ¡Jalalo! ¡Cogelo! ¡Ey! ¡Cogelo ahí! ¡Jalalo allá! ¡Ey! ¡Jalalo! ¡Cogelo! ¡Ey! ¡Jalalo! ¡Cogelo! ¡Ey! ¡Cogelo! ¡Jalalo! ¡Ey! ¡Cogelo por ahí! ¡Jalalo por allá! ¡Ey! ¡Jalalo por allá! A un armario de tu cueva, nadie lo puede sacar. ¡Jalalo! Ese soy yo, esa es mi forma de ver las cosas. Así veo yo, o así vi el Chocó. Casi todo lo que yo digo así son pasos que di. Y digo, mi vida fue investigar y investigar y investigar sin que esa hubiera sido mi intención o sin saber que eso que yo hacía era investigar. Quiero siempre estar como mezclado en las artes. Me gusta estar en las artes. Hago máscara para los disfraces de mi pueblo. Y mis disfraces los quiero tanto como quiero a mi música. Y quiero tanto mi música y mis muñecos como quiero a mi pueblo. Tratamos de no olvidar nuestras vivencias, las dramatizamos, las vivimos, porque nuestra vida en sí eternamente
es un eterno drama. La vida del negro en sí siempre ha sido dramática. Y no el drama alegre, el drama bellamente vivido. Lo que pasa es que nosotros de las amarguras hacemos vivencias alegres. El negrito está triste.